Supuesto ovni gigante, sobrevoló una ciudad. Información de Chispa.televisión. Por Karen Magallanes. Coquimbo, Chile, no es la primera vez que en estas tierras sucede un hecho de tal magnitud. Hablo de Coquimbo en Chile, un sitio que se caracteriza por los misteriosos avistamientos de cosas extrañas, sobre todo en el cielo, como el video que te voy a mostrar de un supuesto ovni gigante volando sobre la ciudad. El clip subido por Agustín Lepe muestra un objeto luminoso que vuela en el cielo de la ciudad de Coquimbo. Algunos usuarios dicen que se trata definitivamente de una nave extraterrestre, pero otros señalan que el video es falso, mientras que otros apuntan que podría ser cualquier otra cosa pero no un ovni. Veamos el video. Otro objeto voló en círculos, y parecía que derramaba un material luminoso. Por Karina Esparragosa. Reino Unido, la supuesta vida extraterrestre, siempre ha sido un tema controversial, y entre que no existen, y que sí existen, lo cierto es que continúa la aparición de ovnis. Tal es el caso de un video compartido, en el canal de YouTube, UFO Today, ya que el objeto no identificado que aparece en las imágenes, no parece fabricado por el hombre, según indica. La noche del pasado 1 de septiembre, una mujer residente de la ciudad de Kip en Escocia, Reino Unido, fue testigo de un estremecedor ruido cuando se encontraba en su apartamento. A pesar del momento de tensión, no dudó en salir al balcón, y grabar como un ovni, sobrevolaba una colina cercana de manera errática. Veamos el video. Viajero del tiempo. Por Karina Esparragosa. William Taylor, un hombre que dice ser un viajero del tiempo. Dice que fue al año 8973, y se reunió con robots híbridos, telepáticos humanos, en un proyecto patrocinado por el gobierno británico. Por si esto fuera poco, William Taylor pasó una prueba de detección de mentiras, en la que describe su excursión al futuro. Afirma que pasó 6 horas. En el año 8973, pero dijo que nunca quiso volver, ya que es una utopía, donde no hay crimen ni conflicto, y hay curas para cada problema. William dijo que fue enviado como parte de un proyecto secreto, dirigido por el gobierno británico. Afirma que conoció a residentes de tipo Kyborg, que tenían cabezas y ojos anormalmente grandes, y bocas pequeñas, y estaban dotados de inmortalidad.
tú qué piensas? ¿Son videos reales o manipulados? Por el momento es todo, gracias por ver el video, y gracias a Chispa.televisión.